Guillermo Vitali es el abogado de la Municipalidad de Baigorria. Gracias por atendernos. Le pregunto en qué consiste la denuncia que han hecho, la causa que se está llevando adelante. Bueno, a raíz de los focos ignios que se produjeron el fin de semana, esta, como bien decía usted, es jurisdicción de la provincia de Santa Fe, esta isla, y está bajo comodato de la Municipalidad de Granada de Baigorria. Se procedió a hacer una denuncia en la justicia ordinaria provincial, que se le fue adjudicada a la Fiscalía del Dr. Ocariz, que tiene los delitos medioambientales, y hoy a la mañana temprano, ya en el día de ayer se tomó contacto, y hoy a la mañana temprano ya se empezaron a instruir las primeras medidas, donde se dispuso lo que estamos haciendo ahora, una inspección ocular, con gente de la Fiscalía, gente de la Municipalidad, gente de Defensa Civil, para hacer un recorrido a la zona y ver si lo que se pueda relevar de prueba. ¿Qué pruebas pueden aportar? Bueno, justamente lo que decían ustedes, algunos dispositivos que se suponen que pueden ser eficientes como para iniciarse focos fuego. Claro. ¿Mm? Yo le decía fuera de aire lo que hablábamos y nos contaba un vaquiano en 12 a 14 en vivo en la semana, la presencia de 100 vacas en este sector. Usted de alguna forma se sorprendió porque no tenían ese dato. ¿Cómo es la jurisdicción? ¿Cómo funciona el control de una isla de estas características? Bueno, el control de las islas es bastante complejo por las características naturales. O sea, permanentemente, en forma permanente y más en las temporadas, y sobre todo en las temporadas donde de sequía, se hace un control periódico. Sí hay históricos, ocupantes históricos, son ocupantes sin título, ¿no? Pero son algunos pocos ocupantes históricos, donde lo que se realiza es una tarea de prevención, control y no permitir nuevo asentamiento de gente. En forma permanente. Lo que sí está ya hace varios años y más vemos esto, digamos, como una tendencia, es que la parte ganadera, sobre todo, en la parte de las islas, está aumentando mucho. Es bastante anárquica la actividad en sí y cómo se desarrolla. Y bueno, puede llegar a ser el fondo del problema, digamos. ¿Tenían ese dato de 100 vacas en la isla? ¿Les pertenece a ustedes? ¿Le pertenece a Capitán Bermúdez el terreno? ¿Cómo sería la jurisdicción? No, donde está la jurisdicción de Granada de Gorria y lo que pertenece y está a Granada de Gorria, no existen esa cantidad de animales. Sí hay algunos moradores que tienen algunos animales, pero no esa cantidad. Puede haber en algún otro sector próximo de las islas esa cantidad de animales. Desde el punto de vista legal, como para entender también el funcionamiento de la isla, ¿yo puedo desembarcar en cualquier isla y decir que es mía sin mostrar ningún papel? Y en ese, como usted me está contando que ocurre, digamos, y en ese caso, ¿no sería usurpación? Sí, tal cual, lo que hablábamos también fuera de cámara. En todo lo que es las islas de frente a Baigorria, se está dando el fenómeno de cuasi ocupaciones informales y lo que genera muchos problemas, ¿no? Nosotros controlamos eso, tratamos de evitarlo. Hay, salvo uno o dos casos, no hay ocupantes permanentes, no lo permitimos. Lo que sí, a veces no se puede permitir, y más en esta época de sequía, donde la provocación de cualquier foco de fuego es prácticamente inmediato, es que ocurra o algún accidente o alguna forma de atentado, digamos, voluntario. Gracias, muy amable. Gracias.